Es lo que realmente hago desde el año 85, en el que empecé con unas pocas plantas. Después tuve la posibilidad de hacer una hectárea y media. Después tuve la posibilidad de que me dieran a trabajar unas 5 hectáreas y un poco más. Se incendiaron. La resiliencia que tengo es de seguir permanentemente apostando y fomentando esto. Y podemos ser una potencia mundial, pero bueno, en este momento estamos transitando un camino despacito, pero muy seguro. Yo lo que voy a graficar es que la lavanda siempre ha estado permanentemente en todos los perfumes del mundo. La historia es la historia, descripción, variedades, cultivo, reproducción, cosecha y valor agregado, que en síntesis vamos a tratar de explicárselo lo más rápido posible. En la primera diapositiva es la que dice que desde hace más de 5.000 años existe la lavanda. Los egipcios la usaron, a esta noble planta. También los romanos, después de las batallas, usaban sus flores y sus hojas para curar las heridas. Esta planta crece espontáneamente aún en los Pirineos y en los Alpes europeos. Y recién a comienzos del siglo XIX se comenzó a cultivar y a ordenarla botánicamente. La descripción más o menos de esta planta, que es un arbusto leñoso perenne, perteneciente a la familia de las labiadas. Y al ser una especie científicamente de xerófila, puede habitar en áreas casi desérticas, no necesitando mucha agua. Y hay un dicho popular que dice que a la lavanda no le gusta mojarse demasiado los pies. Crece y se desarrolla a partir de los 600 metros sobre el nivel del mar, hacia arriba. Y sobre los 1100 o 1200 es en donde se obtienen los mejores resultados, tanto de flor como de aceite esencial. Hablo de la lavanda en la generalidad, porque por supuesto que hay muchas variedades. Hay variedades de lavanda y lavandines. Existen lavandas, lavandines, la lavanda angustifolia, la lavanda latifolia. Hay una especie o una variedad que es la dentada, otra que se llama estoechas o mariposa, o en Francia se conoce como papillon. Y hay más de 200 variedades. Generalmente, de dos variedades, fundamentalmente una latifolia y una angustifolia, sale el híbrido que es el lavandín, que es una planta de porte muy grande que tiene mucha flor y tiene mucho aceite. Por supuesto que más bajo en la calidad de lo que es la lavanda. Y hay distintas variedades de lavandín, que es el grosso, abrial, reverchón, etc. Por lo general nosotros trabajamos tres variedades. Una es la lavanda angustifolia o la lavanda verdadera. La otra es una lavanda latifolia o comúnmente conocida fundamentalmente en España como espliego. La variedad que trabajamos nosotros es una Aztec Medical, que es más terapéutica que la lavanda angustifolia, que generalmente esta lavanda está apuntada exclusivamente ahí a la perfumería fina y a la perfumería en general. La latifolia o la Aztec Medical está apuntada un poco más a lo que sea la terapéutica, es más medicinal, o sea, tiene un poco más de alcanfor que el resto. Y en cuanto al lavandín, tiene mucha cantidad de flores y una posibilidad de tener el aceite un poco de menos calidad
que las dos lavandas anteriores. La reproducción y el cultivo se puede hacer a través de semillas, cajos, esquejes, estacas leñosas, a codos, y lo más fácil y práctico es por esquejes o por estacas. De semilla es mucho más difícil, y hoy también estamos realizando un sistema de micropropagación in vitro que permite un crecimiento muy parejo y por supuesto que está libre de virus. Las plantas madres se pueden sacar, de las plantas madres se pueden sacar gajos, post cosechas, y dan un excelente resultado en pequeñas bandejas de reproducción. Acá pueden apreciar en la próxima diapositiva la posibilidad de reproducción de semillas y la reproducción por esquejes o por estacas. En la próxima diapositiva, por favor. Reproducción por esquejes, por estacas y por semillas, que es la próxima placa, por favor. Podemos ver ahí en la primera, en la parte superior, en la parte derecha, una semilla que está germinada. En la parte izquierda, casi en el medio, ya una planta que está bastante bien germinada. La otra del medio es ya sacada de una bandeja de reproducción y puesta en una maceta en la próxima. En la parte de la parte más arriba, que da la reproducción por esqueje también. Tomamos, ahí hay una perfecto, la próxima. Tomamos la reproducción por esquejes y por estacas, y hay una muestra de cómo lo hacemos. Generalmente también ahí tiene mucho que ver también el sustrato que uno le coloca. Esta es una muestra de hacer los esquejes, pequeños esquejes o estacas, que son las de la derecha en la parte superior. La próxima placa es, digamos, cuando nosotros estamos haciendo cultivos, que por lo general hacemos cultivos en la región. Aquella gente que quiere participar de este fomento de las lavandas, en la región hay cerca de 60 emprendimientos realizados por nosotros, por lo general siempre de variedades diferentes, apuntando específicamente a qué va a hacer la persona o qué vamos a hacer con esas plantas, tanto aceite esencial como flor seca. Fundamentalmente, en algunos casos, se plantan distintas variedades de lavanda vera para tener una mejor calidad de aceite. En la próxima placa también van a ver distintas plantaciones que realizamos. Y posteriormente, cuando ya la planta empieza a desarrollarse, al primer año fundamentalmente de hacer esto, nos encontramos con que ya tenemos la primera floración, que es bastante incipiente. Después del segundo año ya empieza a multiplicarse o a triplicar el volumen, depende de la región. Y llegando al cuarto año, tenemos la posibilidad de empezar a producir por espacio aproximadamente entre 12 y 15 años, siempre que sea la región, podemos hasta obtener
hasta entre 700 gramos a un kilo de flor por planta. Y por supuesto que dependiendo también de la variedad. Después, posteriormente al crecimiento y al desarrollo de la planta, por supuesto que viene lo que nosotros hacemos manualmente. Por lo general, en Europa se lo hace mecánicamente o en el resto prácticamente del mundo. Nosotros, al no tener una producción intensiva que permita la mecanización y la industrialización, lo hacemos en forma manual y además protegiendo y cuidando fundamentalmente en la cosecha el tema de las flores para que no sufran una degradación en cuanto al desgrane en el manipuleo de las mismas. En Europa, fundamentalmente ustedes lo podrán ver en España, en la zona de Alcarria, de Guadalajara o en Brihuega, hay muchos cultivos. España en este momento tiene el 10% de la producción mundial. Nosotros en este momento, lamentablemente, no disponemos de tanta cantidad de hectáreas, pero los 60 emprendimientos que hay, debe haber cerca de 10 hectáreas plantadas. Y destinamos fundamentalmente la recolección de flores para elegir, en función de las variedades, qué aceite esencial hacer o destinarla a la venta y la recolección de en ramos o flor seca. En la próxima placa van a ver generalmente también un trabajo de recolección, que no solamente participan los hombres, sino también participan las mujeres y por supuesto que lo hacemos a nivel familiar. Esos son distintos lotes que están plantados con lavanda y generalmente año a año, después de pasar todo un año, por supuesto que haciéndole los trabajos culturales, se obtiene un resultado bastante interesante en función de la climatología también que nos acompaña. Una vez que desarrollamos nosotros el trabajo de recolección, tenemos un trabajo adicional que empieza fundamentalmente post cosecha, que es la de la cosecha y el secado. La recolección de las flores se realiza totalmente, como hablé antes, manualmente, tratando de cuidar el corte y no dañar mucho en el ramo, que se ata y se deja sobre la planta hasta ser llevado al secadero. Una vez que se secan las flores, las que están destinadas para el secadero, por supuesto que se va a empezar a limpiar. Al posterior al secado es una parte que se limpia la flor, se desgrana, se elimina todo lo que sea impureza y polvillo para finalmente destinarlo a la venta. Ese trabajo también se hace en forma manual. En este momento existen máquinas en el mundo que limpian muy rápidamente la producción de lo que realmente uno puede lograr. Hay una máquina en este momento que está con mucho costo para lo que es nuestra economía y nuestro volumen. Y bueno, lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión, como desde el año 1985 que lo venimos haciendo, destinando la mejor calidad para destinarlo a la venta. Posteriormente hay otro segmento dentro de lo que es el cultivo, que es la destilación. La destilación de flores frescas, fundamentalmente. Y ahí sí estamos tratando de lograr la mejor calidad en cuanto a, por ejemplo, cortarle más el tallo y destilar fundamentalmente mucho más flores que el conjunto. Y aprendemos año a año, día a día,
las mejores posibilidades para obtener fundamentalmente calidad y no tanta cantidad. Lo hacemos también nosotros, destinamos una parte para el aceite esencial y en realidad también tenemos la posibilidad de agregar subproductos tanto al aceite como a la flor seca. Sí, por favor, pase la próxima. Ahí están las flores que nosotros elegimos, que están listas para destilar o para elegir cuándo determinar, que generalmente cuando está un 85% de la flor abierta, sabemos que la tenemos que recolectar y destinarla tanto para flor seca como para el destilado. Y después viene una sucesión de fotos, de diapositivas, en donde nosotros particularmente tenemos el valor agregado que se le puede dar a esta bella planta, que le tenemos mucho cariño y mucho amor. Se puede hacer el aceite esencial, se pueden hacer souvenir, se pueden hacer bléndete, se pueden hacer almohadillas terapéuticas y, por supuesto, también se puede destinar esto, el cultivo fundamentalmente, para hacer miel de lavanda, que fundamentalmente para hacer miel de lavanda hay que tener mucha cantidad de cultivo, fundamentalmente se puede hacer un trabajo en escala a partir de una hectárea y media. Cosa de colocar, creo que la escala esa da de colocar 4 colmenas en una hectárea, hectárea y media, para que por supuesto que la abeja trabaje solamente ahí y no vaya a libar a otra variedad de flor y se transforme esa miel en multiflora y no en una flor que específicamente sea monoflor. Ese es un aditamento en especial, pero por supuesto que hay mucha cantidad de cultivo. En España lo logran porque obviamente tienen mucho más de 5.000 hectáreas de lavanda cultivada. O sea, nosotros estamos en un camino que va a ser en un futuro no muy lejano. La próxima placa sería también mostrar que de la destilación del aceite esencial sale lo que es conocido como agua floral, hidrolato, hoy comercialmente es conocido también como el agua micelar. Algunos laboratorios importantes, como puede ser L'Oréal o Garnier, hacen el agua micelar, pero no es natural. Acá sale realmente algo natural porque es producto de que ese agua micelar tiene muchos micelios de el aceite esencial que nosotros destilamos. Que puede ser de lavanda, puede ser de eucalipto, puede ser de laurel o de romero, que es lo que realmente nosotros fundamentalmente hacemos. Y la otra parte también es que está apuntado también a un poco a la gastronomía. Esta planta, al tener una cantidad de elementos importantes, su uso en este momento está usado en panificación, postres, preparación de platos gourmet, infusiones, refrescos, saborizar aceites y vinagres también. Posteriormente estamos haciendo una muestra de algunos emprendimientos realizados en la región de Calamuchita. Lo hacemos también e hicimos en la región de Traslasierra, que es son dos regiones diferentes que están separadas por un cordón montañoso que es el nuestro, que se llama parte de la Sierra de los Comechingones y parte de la Pampa de Achala, y la otra parte en el extremo oeste de esa sierra se encuentra la región de Traslasierra, que es la próxima placa.
Si puede ser la próxima placa, bien, pues muchas gracias. Esto es en la zona de Nono, que es en la zona de traslación. Bueno, en la próxima placa también vemos un impacto visual que tiene la lavanda, muy grande, que sirve también para el turismo, obviamente para el arte, para la pintura, para la fotografía. Algunas propiedades son antiespasmódica, antiséptica, diurética, cicatrizante y analgésica, utilizada en forma de infusión, decocción, tintura, pomada y loción, para obtener el aceite esencial de amplio uso en perfumería fina y cosmética, empleada al interior en afecciones de las vías respiratorias, vértigos, diarrea, digestiones lentas, etc., al exterior en caso de llagas, eczemas, picaduras de insectos, quemaduras y en baños sedativos. Ahí hay otra parte que colocamos, que hacemos verificando la calidad de las flores. Generalmente lo hacemos cuando ya las plantas tienen su mayor floración y estamos dedicándole la posibilidad de elegir cuándo cosechar.